Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hi, thank you, Fabrizio. Let's see. Hi, everyone. Hello, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Welcome. Faltan, compañeros. Hoy sí se les ha Good pegado evening. la colcha. No han venido, miren. Ok, good evening, welcome. Vamos encendiendo la camarita, déjese mirar. No sea tacaño que no se le va a acabar la cámara. Ok, so let's start. Douglas Cifredo, how are you today? I'm really fine. Thank you. Well, how are Okay. you? Okay, I'm good, I'm good. A little bit sick still, right? Ahí se me oyen un poco ronca y ahí algo. Todavía estamos un poco mal, pero bien, right? So I'm good, ready for the class, okay? So nice. Let's see, Gussie, Elizabeth. I see Christmas is at home. My goodness, you look like if you are in a disco. ¿Ya vieron el estilo que trae Gussie y Elizabeth ahora? That's Christmas lights. Okay, so how are you, Gussie Elizabeth? Gussie. I'm good. Okay, you are good. You are with Christmas. Christmas is coming, right? Nice. Let's see, Claudia Maria. Claudia Maria, tell us, what is a today date? Today is Thursday, 15 November 2023. Okay, nice. So today is Wednesday, right? Wednesday. La pronunciación de los días tenemos que aprenderla bien, right? Wednesday. Today is Wednesday, November 15th, 2023. Okay. Now we have WH questions. Lo vimos ayer. Vamos a ver. Alicia Marisol. Tell us the WH questions that you remember. So, ¿cuáles son las WH que usted recuerda? WH. Alicia. We WH, WH. way ¿Cómo, cómo? way W-I, why W-H. We have why Y. What else? ¿Cuál otro? Ayer estuve un poquito perdida en la clase, teacher, pero Okay. estaba de oyente, pero creo que sí me recuerdo. When. When. WH questions. Okay, vamos activando cámara. Hay bastantes que no tienen cámara. Y aquí nada más tengo como dos mensajitos de que no van a activar. Right? Let's see, Fernando. Blanca Romero. What, when, we, why. Perfect. Thank you, Miss Alicia. Yo, there you go. So those are the Se lo voy W. a volver a repetir a algunos de ustedes. Okay, go ahead. Why, which, when, what. Why?
Sí. Y esos son los que más o menos me acuerdo. Okay, Alicia, nice, good. So remember WH, la mayoría dijimos que empiezan con WH, right? And they are also called information, right? So information questions because you need to get more information, more details, no como la yes, no, right? Que solo sí, no, right? You answer by just saying yes or no. But in this one, it's different, right? So you need to provide like an explanation, right? Like, for example, if someone says, hey, why you are late? Why? Oh, because of it was a terrible traffic all over the street, right? So, usted empieza, no puede decir sí, no, right? So, you need to provide like an explanation, right? So, let's see, vamos a ver. Aurora Marisol, tell us any question. Usted ayer escribió varias, una nada más. Using a WH question. Tell us one example, one question. Good night, teacher. Good evening, good evening. Good evening, perdón. Okay. Who was the author? One more time. Who was the author? Who was the actor? Como quién fue el actor. Correcto. Okay. Who was, but ahí está bien, lo único que ahí ya nos vamos a pasado, right? So eso no lo hemos visto, eso lo va a ver usted más adelante. So Okay. quedémonos así en el presente, mira. So Okay. it says, who is the actor? ¿Quién es el actor, right? Who is the actor? Okay, Okay. nice, thank you, Aurora. So let's see. Fabrizio, another example using a WH question. Cualquiera, ¿verdad? Where are you from? Okay, perfect. Where are you from, right? Where are you from? So that is a nice WH question example. Let's see, now we have Alba Azucena. Alba Azucena, tell us another example of using WH questions. Inténtelo, Azucena. Questions, questions. Why Why you don't like pig? One more time. don't you like this? La última palabra no la entiendo, Verónica. Azucena, I'm sorry. Why do you? Why Sí, casi no se le entiende. ¿Cómo dice? don't you like this? Why you don't like this? ¿Por qué no te gusta? Algo así, right? So why you don't like this place? Or why do you like, you don't like this, I don't know, house, right? So lo que sea. Perfect. So that's a good example, okay? Let's see one more. Fabrizio, Alessandro. Otro ejemplo, teacher. Yeah, another question. Question using WH question. How are you? Okay, very simple, Fabrizio, but it's good. How are you? So that is a WH, right? So let's see. Cecilio Rodriguez, Roberto Silva. Another example using a WH question. Question, question. Which car I take? One more time. Which car I take? Which car I take? Ah, which car I take? Take. Como cuál carro tomo, right?
That would be. Okay, perfect. Yeah, that is correct. And the last one, vamos con el second round porque ya le pregunté casi a todos. Douglas y Fredo, another example question using a WH a question. Mm-hmm. Douglas. Why aren't you home yet? Why you aren't at home yet? Okay, yeah, definitely. Why you aren't at home yet? No ha llegado a la casa todavía, right? Why? So, nice. Okay, so let's see. Now we are more, right? So I'm going to pass the attendance. Dame un segundo acá. Vamos a movernos acá al file del attendance. This is from 9 to 10, right? So please, like always, let me know, right? Me avisa, sí. Está presente. So, Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Carolina. Alejandra, no. Alex Roberto. Alex Roberto Ayala. No. My goodness. Alexandra Judith. Alicia Marisol. Present, teacher. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia Ramírez. Ana Silvia Ramírez, no. Aurora Marisol. Present. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Byron Edenilson. Present, teacher. Okay, Byron. Carlos Alfredo. Present, teacher, here. Nice. Cecibel Damaris. Cecibel Damaris, no. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present, teacher. Okay, David Ernesto. David Ernesto. Daisy Eleonora. Present. Nice. Douglas y Fred. Present. Nice. Edgar Alfred. Present. Nice. Fabrizio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Good evening. Present. Good evening, sir. Thank you. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. No está Florencia. Cusi Elizabeth. Present. Nice. Jailin Lorena. No está Jailin Lorena. Okay, so let me go back right here to the meeting. Okay, so I have the messages right here in the chat. So, let's see. Let me share the screen. Okay.
So, WH questions, right? Recuerde que la WH, lo dijimos, esta busca más información, right? No solo como sí, no, right? So, it's information questions, right? So, donde usted tiene que explicar un poquito más, right? So, now what we have right here, descriptions. We have some adjectives, some examples right here. So, did you remember the question, how is your mom like? ¿Se acuerdan de esa preguntita que hasta la anotamos por ahí? ¿Qué dijimos que era? It's a feeling for the people. Mm-hmm. Can be feelings and can be physically, like appearance, right? Uh-huh. So, si yo le digo a usted, how's your mom like? Ya dijimos que no me va a decir, ah, mire, ya le gustan los tamales. No, right? So, no. It says, how is your mom like? ¿Cómo es su mamá? Oh, she's a really tall lady. She's really pretty. Sometimes she's a little bit serious and shy, but at the end, she's a talkative person, right? So you start describing, okay? So, por eso nos ponen acá estas imágenes para que nosotros aprendamos cómo describir cuando yo le diga, hey, how is your mom like? ¿Cómo es su mamá? No me dice, ah, sí, una señora así como todas las señoras. No, right? So you start providing extra information, right? So veamos, one by one. Look at this one. He is short, right? And this is the opposite. He's really tall. Bajo, alto, right? So he's really short and he is really tall. Then we have this one. She's a little heavy, okay? So what does that mean, that she's a little heavy? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Él es un poco pesado. Uh-huh. Robusto. Robusto, qué buena palabra. So yo le iba a decir como cuando usted dice, no, es que está bien rellenita. Bien llenita de amor. Okay, so she's a little heavy means está un poquito rellenita, ¿verdad? Está un pasado. Un poquito pasado de peso, no gordo, es decir, la persona que ojo corta, no, right? So, sino que un poquito heavy means un poquito pasadito de peso, right? But it's still good. And the next one is the opposite, right? She's thick, mire. Lo opuesto, thick and heavy. And what else? She's really friendly. Okay, so she's really friendly. Then we have this couple right here. He is handsome and she's pretty. So a una mujer nunca le vaya a decir, you are handsome. Ella es masculino y femenino. The same story, right? So if you are men, so no le van a decir, ay, qué bonito, right? Es muy hermoso. Sí se puede, right? But pretty, in English, pretty, it's more for men, right? Para hombre, una, ya si es cosa personal, ya es otra cosa, right? But in this case, pretty, that would be for females, and handsome, that would be for male, hombre y mujer. So, let's see, the next one right here, they are good looking. ¿Qué quiere decir eso? They are good looking. Uh-huh. Son como bonitos o guapos, es la palabra. Uh-huh. Ellos se miran bien. Uh-huh. Ah, they are good looking. ¿Ya ha escuchado usted que dice? Ay, qué bonita pareja, right? Uh-huh. So hacen juego, hacen match, hacen combinan, right? So they are good looking. Podría alguien también, mire, que son bien parecidos, right? O sea, bien parecidos, no que son gemelos, sino que bien parecidos de guapos, right? So, de bonito. They are good looking, okay? Que están bien apuestos, right? Good looking. So, then we have right here, she is serious, and then the opposite, it's funny, right? Enojada y divertida, right? O seria y divertida. And then we have these two. She's a talkative, okay? Casi que todos somos... talkative. Ya sabe qué quiere decir, right? Hablador.
Parlanchín. Un perico con fleta. Ajá. Platicón, right? Platicona. She's talkative. Okay, bien platicona. And we have the opposite. It's quiet. Y lo que a este se le suelta, se le va de más por talkative, este le falta, right? It's quiet. So, este es el talkative al frente y este lo ponemos al final, right? Calladito, quiet. Okay? So, then we have the last one. She is shy. Okay? Este shy es penoso, penosa, right? Okay, so let's see. We are going to do something, okay? Si yo le hago a usted la pregunta, deje ver, se la vamos a poner aquí en el chat. What? What are you like? Para usar el verbo to be. Ajá. What are you like? Okay. ¿Cómo es usted? Vamos a hacer algo. So let me stop sharing. So we are going to use these adjectives. Okay. So en este caso son adjetivos, right? Porque están acompañando al verbo y al pronombre, right? But you can use difference. No necesariamente va a usar solamente estos. Tiene otros descriptions about you, it's okay. So, we are going to create groups, okay? Vamos a crear grupos, pero solo de soporte, de apoyo, para que yo me apoye con mi compañero o compañera, para que yo pueda trabajar en conjunto, pero cada uno lo va a hacer de manera individual, okay? So, me va a hacer una short description, okay? Usted va a poner usted como es usted. Un ejemplo. I am fulanito, right? Empiezo. I am 30 years old, okay? So, I live in Mexicanos, no sé, right? I am a very friendly person. Sometimes I'm really talkative as well, but normally I'm a quiet person, okay? So, I am short, I am a little bit heavy, I have long hair, so ahí ya me fui más de lo que tenemos en el manual, right? So, but that's what we are going to do. No me vaya a poner solo I am happy y solo eso me va a mandar. No, tiene que mandar un, no sé, un mini parrafito donde usted haga él la respuesta de what are you like usando los adjetivos que acabamos de ver y que acabamos de mencionar, right? So, it will be, we are going to create the groups, but the activity is individually. You are going to write it down. And you will send it into the WhatsApp group, okay? Al grupo de WhatsApp me va a mandar, ya sea que le tome una foto con lapicero y lo tomó foto y lo manda, o lo escribe como un texto normal, okay? No importa, lo importante es que me lo mande, okay? So, teacher, ¿ya? Una pregunta, entonces la descripción se la vamos a mandar por el WhatsApp. Ahí en el WhatsApp, usted me pone ahí. Ah, bueno. En el grupo de WhatsApp, okay, todos lo vamos a ir enviando. The same story. I will give you just 3 minutes, okay? Four. Porque tenemos que continuar. Solo se van a crear los 4 grupitos como apoyo, pero cada uno va a mandar al grupo de WhatsApp, right? I am fulanito. I am a friendly person. I talk that much, so I'm talkative, but I need sometimes in occasionally I'm really shy, okay? Y por ahí más o menos se va un parrafito donde describa how are you like, cómo es usted, okay? So are we clear? Estamos claros qué es lo que vamos a hacer en 4 minutos. Yes, teacher. Yes. Okay. So let me open the rooms right here.
Okay. So, welcome back. Todavía ahí unos los logré leer. Creo que como dos al final ahí están enviando otro. Ya no los leí, pero bueno. Si usted puede, tiene tiempo hoy mismo, ¿verdad? Antes de dormir, usted le pega una leidita a los mensajitos del grupo para que usted vea la lectura, right, de los compañeros, el writing. So, we are doing good. Remember, cuando usted me dice yo soy, I am, okay? I am fulanito. So, verb be. Si usted solo pone el I, gramaticalmente está incorrecto, right? So, I am, la 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 la, serious, a nice person, personality, bla, bla, bla. Estamos bien. He visto así un parcito de errorcillos, pero es normal, right? Que en vez de una A, yo pongo la E y me confundo, right? So, pero with the time, so you are going to write correctly, right? Porque acuérdense que en inglés, una letra que usted le modifique ya es otra cosa, right? Ya no es lo mismo, ¿ok? So, si no lo terminaron, mándenlo los que faltan, porque ahí todavía faltan. But, read the messages. Lea usted del compañero y vea cómo anda la escritura, right? Remember that English is based in 4 skills, right? Tratamos de potenciar las habilidades del idioma, right? That there are 4. Ok. So, let me share the screen one more time. Si alguien no lo ha logrado enviar, mándelo, no hay problema. Okay, let's start with the new section, right? I'm not wearing boots. So, do you see something different in this sentence? ¿Qué le llama la atención en esta oración? I'm not wearing boots. Nada, no le ve nada raro. Boots no es botas. Ya. Yeah. Yo no estoy vistiendo o usando botas. There you go. Yo no estoy usando botas. Ok, el verbo wear, yeah, it is negative, it is a negative sentence. And the verb is wear, ok, el verbo en la forma base es wear. Pero, in this case, we have the famous ing. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto eso del ing. ¿No? Creo que es, por ejemplo, cuando el verbo es comer y pasa comiendo, o correr y pasa corriendo, y así. Nice. Son todas esas terminaciones, ando, endo, right? So, there you go, Fernando. So, this is the famous ing. Continuous. ING y ING. There you go. Quiere decir que vamos a ver el ING, ok, el ING. Nice. So I'm not wearing boots. Es una oración en presente continuo. Okay. This is a sentence in present continuous, right? We have the verb be. In this case, we have the no, the negative no, right? Wear sería el verbo, pero como se le agrega el ing, so that would be wearing boots, okay? So, nice, let's start. Todavía están mandando ahí los compañeros, right? Está bien, manden para que todos podamos leer, right? So, I'm not wearing boots. We are going to talk about clothes, okay? Escuche, clothes, th, right? Clothes. Si usted me dice closed, es el verbo cerrar. Close the door, please, right? Close the refrigerator, right? So that would be close, right? De cerrar lo que sea. So these ones are clothes, okay? Vestuario. Le voy a compartir unas imágenes que también encontré de vestuario. Hay un montón, right? Pero por lo menos lo más básico. Bye. So,
clothes, vestuario, right? So we are going to see some vocabulary, right? But right here in the manual, it classifies the clothes in two actions, right? Clothes for work and clothes for leisure. ¿Alguien sabe qué será eso de leisure? Leisure. Yo digo, this is my leisure clothes. Ocio. Ocio. En palabras así bien nuestras, right? Esta es ropa de trabajo y esta es ropa de descanso, o sea, ropa así como para ir a pasear, right? Sin preocuparse, cero estrés, right? So that would be leisure, okay? So el vestuario que es un poco más relajado, tal vez un poco más cómodo, right? So then we have right here, vamos viendo el vocabulario, right? So clothes for work, la ropa de trabajo, okay? Let's start with the man right here. We have a shirt, okay? Mira, esta es una shirt y esta sería una t-shirt, okay? Oiga la pronunciación, shirt, t-shirt, okay? Esta es H, así, right? Shirt, okay? Teacher, con C, teacher, that would be maestro, right? Teacher, but this one is t-shirt, okay? Una shirt y una t-shirt. Ok, camisa de vestir, dice usted, como una camisa, no sé, de botones, de cuello, right? So that will be for work. And the one that it's for leisure, so you can be relaxed, right? So, what else we have right here in vocabulary? We have a type. ¿Qué dijimos que era una type? Corbata. There you go. Una corbata, right? What else we have? The belt. ¿Cuál es el belt? Cinturón o cincho. El cincho decimos nosotros, right? Cinturón, cincho. And what else we have right here? We have the suit, okay? El suit es el conjunto, ¿verdad? El traje completo. Exacto. Yo le digo suit, pero aquí nos lo ponen separado también. La jacket. Nosotros decimos la chaqueta de vestir, right? So, jacket. Then, what else we have right here? Pants. ¿Cuáles son los pants? Pantalones. Pantalón de vestir. Imagínese, en español, nosotros, yo le digo a usted, póngase un pants. Usted va a traer una ropa deportiva, ¿verdad? Va a traer un volado así como de tela flojo, porque para nosotros ese es el pants, right? But right here we are seeing that the correct work pants, that would be pantalón de vestir, okay? So that would be something else, right? And what else? The coat, lo que no usamos en El Salvador, right? El abrigo, una cosa peluda, right? No usamos eso. Okay, so now for this lady, we have the blouse, right? The same as before, right? La que va dentro, la blusa, right? De una dama. Scarf, ¿qué dijimos que era una scarf? Bufanda. Una bufanda, right? Then we have a shirt, the skirt, I'm sorry, skirt. That would be falda, right? Skirt. And the last one, it's high heels, okay? ¿Ya sabía usted cómo se dice zapato de tacón? Ando tacones, por eso no camino rápido. Ajá, how do you say tacones? High heels. High heels. High heels. Ahí está, mire. High heels. So that would be el tacón, right? So now let's move on with the leisure, okay? So la ropa de ocio, la ropa de salir. I don't know if you know, but normally in El Salvador, right, nosotros clasificamos la ropa, le decía el otro grupo que, so, tenemos la ropa de trabajo, la ropa de salir, dice usted, la ropa de estar en la casa, right, y yes, y la va reutilizando, right, la que era de trabajo pasa a ser la de la casa, la que era de la casa, pasa a ser la pijama, right, la de dormir.
la que era de dormir, vas a hacer el qué? El trapeador, el trapo de la cocina, ¿no? Ya cuando ya la tiene ella, después de 30 años, ya la mete en la almohada, ¿no? Y la cosa es no desperdiciar. So, that is how sometimes we do, right? So, ahí vamos guardando la ropa para cuando adelgaces, este para cuando engorda, right? So, that will be something else, right? But let's see, leisure, right? Vestuario for leisure, de ocio, de descanso, de salir, de paseo, right? So, let's see, we have a hat. And also we have a sweater for this lady, okay? Ya no me diga suéter. Teacher. Me voy a poner el suéter. No, sweater. Yeah, Carlos Alfredo. In hat is sombrero en español, yeah. ¿Verdad? Yeah, definitely sombrero. Pero hay gorro que tiene ella. Mm-hmm. Lo menciona como sombrero siempre. Sí, 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 definitely, oh. It's the same, right? Y puede haber okay. Algún sombrero así playero y lo igual, igual, hat, okay? Hat, okay. Mm-hmm. Yeah, the cap is different, right, for the men, right? El hombre no va a andar un sombrero. Sometimes, right, así como el de una mujer, so they use cap. What else? Sweater, ya dijimos, ya no me vaya a decir, me voy a poner el suéter. No, right, so that doesn't mean, okay, doesn't exist. So the pronunciation will be sweater, okay? I need my purple sweater. What else we have right here? Gloves, los guantes son plurales como los zapatos, la bota, los pantalones. Are, el verbo to be que va a usar es are, porque estamos hablando de dos, tres o cuatro, no sabemos cuántos, right? what else? Boots. Okay, las botas. Boots. What else we have right here? We have the t-shirt that we already mentioned. Shorts and sneakers. Okay, ya habían escuchado la palabra sneakers. No solo el chocolate. De zapatos, por tipo de zapatos. Es una marca, right? Es una marca, creo, sneakers. Okay, so sneakers are zapatos de vestir, right, como cuando usted va ahí, mero, mero, bien elegante, right, sneakers, ajá, en los zapatos, no todos los libros le van a decir sneakers, por ejemplo, otro libro que tengo dice sports shoe, zapato deportivo, y así se dice en la escuela, right, zapato deportivo, that would be like sports shoes, or can be tennis shoes, okay, tennis shoes, or can be like running shoes, okay, de correr. So, that is the vocabulary that we have for leisure. What else we have right here? We have a raincoat, okay? So, en algún momento tal vez lo pueda usar y se acuerde, right? La capa de la lluvia. What else? We have dress. This is for lady, right? So, vestido. Pijamas, okay? Pijamas and swimsuits. Okay, don't worry about the pajamas. Después pasa a hacer el trapo de la cocina, right? So, and then the swimsuits, okay? Swimsuits and la ropa interior, dijimos, underwear. ¿Cómo se dice ropa interior? Underwear. Underwear. Mm-hmm. So, let's see. Let's review together the vocabulary that we have in the pictures, okay? Tomorrow we can do like a small dictation about the clothes, right? So look at the pictures that I already shared to you. So, raros los que no hemos visto, right? Por ejemplo, belt, blouse, boots, cap, coat, jeans, jacket, hoodie, hat, gloves, panties, okay, a la ropa interior de mujer también se le dice panties, okay, panties, and the other one can be, you know, the boy. What else hay aquí? Como ya vamos de salida, right? Quiero ver esta cosa. Okay, now, in the other
picture we have more clothes, right? Ahí está, por ejemplo, la el bra, okay, el bra de una lady, el underwear, or the bra, let's see, bra, underwear, ahí está. So, study the words, okay, yo no le digo que mañana se la va a poder todas y todas, right, porque es un proceso, right, it's a process, right, but my best advice is use the words. Yo ya se lo dije varias ocasiones, no es que usted va a estar gritando en la casa a las 4 de la mañana, I'm wearing boots, I'm wearing a belt, I'm wearing a hat, I'm wearing... La familia va a decir que ya está más para allá que para acá, right? So, no lo haga así, usted hágalo solito. Cuando usted esté usando la prenda y lo esté poniendo, diga, oh, I'm wearing. Este wearing es vistiendo, usando, ¿ok? Como que yo diga, yo estoy usando un pantalón negro. Así dice usted, right? Yo estoy vistiendo una camisa azul, ¿ok? So, yo... estoy trabajando con esta ropa, right? Y toma ahí, picture. So, ajá, no le digo que se los aprenda a todos porque pues son varios, pero intente. Mañana vamos a dictar, no sé, unos 10 y ver cómo salimos. Y use the vocabulary. As I told you, usted, mire, cuando se esté poniendo el zapato, diga, I'm wearing my shoes, ok. Está poniendo la camisa. I'm wearing a shirt or t-shirt, depending, right? Depending on the type of cloth, right? So hágalo usted de alguna manera, aunque sea individual en su mente, pero que sirva para que usted tenga la referencia y recuerde, pues, el vocabulario de esta sesión, ¿ok? So, let's see. We are going to stop for now, okay? I don't know if we are clear. Mañana vamos a intentar hacer un dictadito. No es porque se estrese usted, va a estar soñando con el vestuario de ropa. No, es para que usted practique. Es para que usted trate de alguna u de otra manera utilizar el vocabulario de vestuario. Usted todos los días se cambia ropa, zapatos y accesorios, right? So how do you say it? ¿Cómo yo digo? ¿Cómo digo yo esto, esto, esto y esto, right? So that's the correct idea, right? So trate de ver las imágenes, ver, vamos a ver el del vocabulario del libro, obviamente, y también de las que se le compartieron, las más comunes, right? No nos vamos a ir a los extremos, nos vamos a ir a lo más común para que usted domine por lo menos el vocabulario más básico. Bien. What else? Ahora tuvimos una pequeña reunión, ¿verdad? De parte de staff, y les quiero comunicar eso, de que es importante que terminemos la plataforma para el día lunes. De hecho, el día de ayer o antier, creo yo que mandaron ese mensaje, ¿verdad? Donde decía que había que terminar la plataforma. Lo que sucede es que ya viene la tiempo de vacaciones, right? Y INSAFOR, por ser una institución que sigue los lineamientos del gobierno, right? So they stop, así como cierran los trabajadores de gobierno, tal X fecha llegan, so the same INSAFOR. Entonces lo que ellos están tratando es prever que su cupo no se pierda, es decir que están ellos como proyectándose, right? Proyectándose que usted el día 20, ¿qué terminamos? Deje ver. El día 23, right? So, el día 23 en teoría termina este módulo. So, entonces ellos no están proyectando que no va a haber vacación. Lo siento por lo que les había dicho que hay vacación a veces, pero en este módulo no. Entonces, la idea de ellos es que el módulo 2 usted lo empiece el día 27. Es decir, el siguiente lunes. Y si usted hace ahí la cuenta de 4 semanitas, estaríamos hasta como por ahí como el 21. Antes de la chumpe, antes del pan con pollo. Terminando el 2. Entonces, por eso es que le están pidiendo un poquito que corra. Porque
quieren ya para ese día 27 tener el módulo 2. Cecibel y de Aurora, después usted. Cecibel, go ahead. Sí, teacher, que viese que entré un poco tarde a la clase, como a las 9:15. Entonces, cuando ya entré, estaba pasando asistencia a los últimos. No sé si me podría poner asistencia. Sí, claro que sí. Ahorita ya le agregamos a Cecibel Damaris. Muchas okay. Gracias. My pleasure. So, Aurora. Sí, teacher, respecto a la plataforma, fíjese de que yo he tenido problemas con lo último. Ya lo del examen prácticamente, ya contesté todo, pero hay una oración que se tiene que basar en el verbo to be, que nosotros la tenemos que hacer como pregunta, y la he puesto de todas formas y no me da de ninguna forma, solo esa tengo mala y no he podido. Estoy hablando en mute. Sorry. So, ajá, le entiendo su pregunta. Le decía que trate de mandármelo. No sé si ya lo envió al grupo o a mí individual para revisar qué ejercicio es. Recuerde que el examen final viene de todo. O sea, el examen final viene desde la unidad 1. Entonces, no le va a preguntar solo del final, sino de todo. Y mándemelo para ver qué puede hacer y ver cómo le ayudamos, porque si a usted le ha dado el problema, puede que a los demás cuando lleguen a esa parte también, ¿verdad? Ya tenemos okay, clara la respuesta. Gracias. Ok. So, como le decía, la idea es que usted saque el segundo módulo este año. Ahora, si usted no va al día con la plataforma, ¿verdad? Entonces ellos van a asumir que usted probablemente no va a pasar el módulo por la tendencia que usted trae. Entonces yo les recomiendo que todos para el día lunes 20 tratemos de tener esa plataforma para que a usted automáticamente lo lleven allá al módulo 2, ¿verdad? Asumiendo que sí va a aprobar el 1 para estar en el 2, ¿ok? Pero hágalo de verdad. No quisiera que nadie de ustedes perdiera el cupo, el espacio, y según lo que plantearon ahora, hay una cantidad de gente esperando un cupo. Entonces, si yo no doy cumplimiento al compromiso con el que yo inicié, porque ahí ellos explicaron lo que le dicen a cada uno, les hacen una tipo de entrevista, o sea, los evalúan para dar el espacio. Entonces, no lo pierda, no lo pierda. Y si usted, yo entiendo que trabaja y estudia, qué sé yo, y familia y eso, pero hágalo, porque ese es el pase a su siguiente módulo. Entonces, el día lunes, que ellos revisen, usted tiene que estar set, ¿ok? So, I don't know if we have a question or something else. No, no questions, no doubts, ok. So, si usted se fija, yo desde el primer día le dije de que usted tiene que ir en la plataforma, no puede decir, no, es que yo estoy esperando a la maestra. No, usted dele, la plataforma es autodidacta, es decir, que solito, voy aprendiendo, ok. Obviamente tenemos que practicar otros aspectos, right, importantes, pero en general lo mismo es. Ok, so time is over. Mañana we have classes, right? It's not Friday, pero para nosotros es como viernesito, right? Porque honestamente no, ya no tenemos clase el día viernes. Y bueno, ¿qué más le iba a decir? Mañana, si gustan, me acuerdan de darles el porcentaje de asistencia. Yo puedo mirar como qué porcentaje lleva. Si ya estamos por finalizar la semana 3, usted para el jueves debería de ir teniendo ya un, ¿qué?
75% de asistencia. No puede ser más porque está dividido entre cuatro. Entonces, en tres semanas sería un 75% que, pues, definitivamente le va a ayudar porque ya con unos dos días más que se conecte de la última semana llega al 80. Ok. So, appreciate your cameras, para los que tuvieron cámara. And I hope to see you tomorrow. Ok. Nos vemos mañana. Nos despedimos. Good night and see you tomorrow. Good night and see you tomorrow. Bye bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Do not forget the platform. Good night. Good night.